Bienvenido seas a esta sección llamada Netflix Pick. En este video te voy a contar cuáles son las nuevas series o nuevas temporadas que la plataforma de Netflix tiene para ti en el mes de septiembre. Fuera de foco, muchísimas gracias a todos los que participaron en mi concurso a través de Instagram para ganarse el álbum de estampas de Netflix, un álbum exclusivo y una edición única. Estate muy pendiente porque estos días voy a anunciar al ganador y podría ser tú. Arranquemos con los estrenos que llegan el 1 de septiembre. Si alguna vez te preguntaste qué puede ser más dramático que tu mamá con la chancla en la mano, esa respuesta la encontrarías en el Hospital Grace Lawn Memorial. Después de la explosión que vimos por allá en la 13ª temporada, ahora el ala de cirugías trae nuevos cambios y muchísimos, muchísimos más líos para Meredith Grey y todos los residentes. Intentar convertirse en abogado nunca fue tan complicado como para los aprendices de Annalise Keating. Por eso regresa la 4ª temporada de How to Get Away with Murder. Nuevamente surgirán los asesinatos, los secretos de una pasada mafia y marcas permanentes, por lo cual, como podrán imaginarse, los problemas de Keating 4 parece que apenas comienzan. Amantes de la serie de DC Comics titulada Gotham, llega la 4ª temporada a Netflix, según la crítica, una de las mejores. Ya ustedes dirán en los comentarios si la recomiendan o no, pero por lo menos a la audiencia parece haberle gustado. ¿Qué tenemos aquí? Obviamente problemas y más problemas en Ciudad Gótica, pero ahora intentarán defenderla de esta posesión que quieren tener los villanos sobre la ciudad. Y con villanos también me refiero, por supuesto, al pingüino, que quiere dejar su pingüinuda marca en toda Ciudad Gótica. Pasando para la otra casa, Marvel, llega la 1ª temporada de una serie que ha sido aplastada y destruida por los fans, titulada Inhumans. Personalmente pude ver el 1er episodio y también quisiera aplastarla porque no me gustó nada. Aún así, la idea es que ustedes le den una oportunidad y decidan si les gusta o no les gusta. Sobre todo si conocen el origen de los personajes a través de los cómics, tendrán seguramente una mejor percepción de lo que es esta nueva serie de Marvel. El 3 de septiembre llega la 2ª temporada de una serie muy bien recibida por los fans llamada Ash vs. Evil Dead. Como recuerdan, casi 30 años después de los eventos sucedidos en Evil Dead, el personaje protagonista de Ash Williams va a regresar para convertirse en un héroe y una vez más salvar a la humanidad. Esta vez es tiempo de enfrentar a los Deadites en El Grove, en donde Ash deberá aliarse con un antiguo enemigo. Otra opción de la casa Marvel es la 2ª temporada de Iron Fist. Ya no tendrá que enfrentarse a la mano, esta malévola asociación. Sin embargo, todavía quedan muchos retos que resolver y enemigos a los cuales enfrentar en su amada ciudad de Nueva York, a la cual buscará defender como parte de los Defenders, porque eso hacen ellos, defender. Y tomar mucho alcohol si eres Jessica Jones. Para aquellos que disfrutan del drama y el romance español, llega la 3ª temporada de Las Chicas del Cable, este grupo de chicas que no solamente tienen que enfrentarse a problemas del trabajo, sino a muchos retos y situaciones complicadas en su vida personal. En esta nueva temporada, Lidia va a luchar por un ser querido. Ya vimos que Carlota encuentra su voz, por lo cual seguiremos ese proceso. Ángeles trabaja encubierto y Marga descubre atributos que no creía poseer. La 3ª temporada de Las Chicas del Cable llega el 7 de septiembre. Una de las series favoritas y más queridas últimamente de Netflix fue Atypical y por supuesto ya tendremos 2ª temporada. Si ustedes no saben de qué trata, bueno, básicamente Sam es un chico que vive en un espectro autista y su familia está muy acostumbrada a estar tras de sus pasos cuidándolo todo el tiempo hasta que él decide tener independencia. En esta nueva temporada, Sam se prepara para su futuro mientras su hermano intenta adaptarse a una nueva escuela. Hay 3 cosas que podemos esperar en esta temporada: más lágrimas, más risas y más pingüinos. Una de las superheroínas más carismáticas y poderosas de DC Comics llega con su 3ª temporada. Claro que me refiero a Supergirl, en donde Kara creía ya estar en una situación pacífica, pero no. Eso, amiga, nunca va a pasar porque tu trabajo siempre será patear traseros y en esta ocasión el trasero que debe de ser pateado es el de las legendarias World Killers y su líder,
Rain. Pasemos a los héroes que tienen que resolver los conflictos en el tiempo. Legends of Tomorrow aterriza con su tercera temporada y esta vez el reto viene una vez más de Rip Hunter y el Buró del Tiempo, el cual básicamente se ha apoderado de Wave Rider. Emilia Urquiza estaba prófuga corriendo por todo Tepito, pero ha sido capturada para esa segunda temporada de Ingobernable, la serie original de Netflix mexicana, que obviamente retrata todos los aspectos políticos, pero con tintes de acción. Personalmente no soy fan de esta serie, pero para todos aquellos que la estaban esperando, podrán saber el destino de esta ex primera dama con su segunda temporada. Cinefilos, algo que no nos enseñan en la escuela es que los dramas existenciales vienen en forma de animales. La quinta temporada de BoJack Horseman llega a Netflix y aquí nuestro querido BoJack regresa como la estrella de Filbert, una nueva serie de detectives y, como es de esperarse, otra vez sus demonios que lo atormentan como a todos nosotros están fuera de control. Es momento de tomar nota porque una de las series más esperadas de todo el año ha llegado a Netflix este mes y se llama Maniac. Está protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill y estas dos personas van a participar en una especie de ensayo farmacéutico en donde las cosas no serán como esperaban y terminará siendo todo un caos, un misterio que nosotros tenemos que resolver este próximo 21 de septiembre, cuando estará disponible su primera temporada. De ahora espero muchísimo esta serie, espero poder verla toda y darles mi opinión. Los personajes fantásticos de cuentos de hadas tomaban forma y se enfrentaban a diferentes problemas y caos en la serie de Once Upon a Time, la cual llega a clausurar con su séptima temporada. Años después, los personajes han caído en una nueva maldición, los cuales los va a llevar a Hyperion Heights, mientras un Henry Mills adulto comienza un nuevo capítulo de su vida en Seattle. Una de las mejores propuestas que ha tenido Marvel en los últimos años se llama Marvel Runaways. Es una serie basada en secretos y cuando tu familia te dicen que te guardaron un secreto, ¿tú te imaginas que se refieren a dónde pusieron los regalos de Navidad? Pero aquí no. Para estos chicos ese gran secreto implica magia, asesinatos y un culto contra el cual deberán pelear si es que quieren salvar al mundo. 25 de septiembre, primera temporada de Marvel Runaways. ¡Oh! ¡Cuánta controversia! Vamos a esperar este 28 de septiembre con la nueva serie original de Netflix titulada Made in México. Hay que decirle así, no, no le van a decirle Made in México, sería horrible. Made in México. México con... así se pronuncia. ¿Por qué? Porque vamos a ver las extravagancias de las personas, de la élite, de la socialité mexicana, en qué gastan su dinero, cómo lo consiguieron, cómo lo derrochan. ¿Por qué no pagan sus impuestos? ¿Qué sé yo? No sé qué va a salir en esta serie. Nos causa a todos un poco de intriga. A mí me da, la verdad, sí curiosidad para ver si será una buena o una mala producción. ¿Qué esperan ustedes de esta serie? ¿Qué esperan? ¿Qué piensan de las nuevas series originales en México? ¿Les está gustando la propuesta? ¿No les está gustando? Me encantaría leer todo eso en los comentarios. De verdad, déjame tu opinión. Saca tú tu furia opinativa. Pero bien, con calma, tranquilo. Finalmente, después de una larga espera, llegará la tercera temporada de The Good Place, donde sabremos qué pasará con nuestros cuatro condenados favoritos, Eleanor, Chidi, Tahani y Jason. Aquí tendrán una misión de rescatar a Jason y Janet e intentar no ser enviados al infierno en el intento. Para esta nueva temporada habrá un episodio estrenado cada viernes. No estarán todos ya lanzados así, ¡pum!, todos listos, sino que habrá que esperar cada viernes para poder disfrutar un nuevo episodio de la tercera temporada de The Good Place. Cinéfilos, estos han sido los estrenos en series y nuevas temporadas que llegan a Netflix. De los que mencioné, ¿cuáles nos recomiendas? ¿Qué serie vale la pena comenzar? ¿Cuál no vale la pena comenzar? Y mejor nos enfocamos en otras que tú nos recomiendes. Déjalo aquí abajo en los comentarios. Recuerda que mis redes sociales las encuentras también aquí para Instagram, Twitter, Facebook. El Instagram genial de Fuera de Foco para que sepas todas las noticias. El Facebook, el podcast y nuestra página de internet. Estamos en todos lados porque queremos mantenerte informado siempre y convirtiéndote cada vez más en un cinéfilo más poderoso. Mi nombre es Daniela Mesa con Z.